Hola, hola, querido público de Escándalo Show Suiza. Mi nombre es Raymond. Aquí me encuentro con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Gracias por bueno. invitarme. Qué chulo. Señores, yo he recibido muchas preguntas vía Instagram sobre los latinos, sobre gente que se casaron, que en un futuro vienen para Suiza, que saben que ya en los próximos tiempos vienen a Suiza. Y me han pedido este video. Me pidieron un video de que haga el video con una latina. Te cogí a ti hoy como venezolana para hablar al público un poquito de cómo es avanzar en este país, cómo llegaste, cómo pudiste echar para adelante, como decimos nosotros los dominicanos. Ana, cuéntame, ¿tú eres venezolana de qué parte de Venezuela? Yo soy de la costa caribeña, yo soy de Puerto La Cruz Ajá. y llegué a Suiza con 19 años inicialmente, pero estoy residiendo aquí desde los 20. Okay. Yo llegué aquí porque me fui detrás de unos ojos azules, unos ojos suizos. Conociste a un chico. Conocí a un chico, sí, yo estaba viviendo en Latinoamérica y conocí a un chico. Le vine a visitar aquí cuando yo tenía 19 Él años. te invitó. Sí, porque ya teníamos una relación a distancia Sí. y luego de un tiempo me pidió que viniera a visitarlo Okay. aquí. Y estuve 3 meses porque al no tener ningún tipo de residencia, solo tenía mi pasaporte. Podría estar como turista aquí por 3 meses únicamente. Y al cabo de esos 3 meses, debo decir primero que en esos 3 meses traté de aplicar por visas de estudio y me las rechazaron. Me pedían que volviera de nuevo a Venezuela y aplicara desde allá, y me pedían cierto ingreso o alguien que fuese como mi sponsor, que tuviese cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria para garantizarme una visa de estudio. Okay. Y apliqué por una visa de trabajo, también me la rechazaron y básicamente me decían que tenía que volver a Venezuela y aplicar desde la embajada suiza en Venezuela. Para mí no era una opción volver a Venezuela, así que luego de los 3 meses que estuve aquí e intenté esas vías, mi novio, en ese entonces, mi novio decidió que valía la pena para nosotros estar juntos, tomar el compromiso de contraer matrimonio, de casarnos. Y salí de Suiza, de la Unión Europea, por 3 meses, como es mandatorio, Sí. e hice todos mis papeles Okay. para luego venir a principios del año siguiente, en enero, vine y tuvimos que pasar por procesos migratorios en los que me hacían entrevistas, me pedían mis datos. Necesitábamos cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, necesitábamos un apartamento que tuviese tantos metros cuadrados. Para las dos personas. Sí, para dos Okay. personas, que tuviese tantos metros cuadrados. El trabajo de mi esposo jugaba un rol importante porque su salario en caso de que yo no consiguiese trabajo, pues era la persona que me iba a sustentar mientras yo resida aquí. Y básicamente fue eso, con migración. Luego tuvimos que ir a lo que se llama aquí el Gemeinde. Sí, o sea, al ayuntamiento, apuntarte y eso. Sí. Y el tercer paso, el último paso fue ir al registro civil, meter todos mis documentos y pedir una fecha para poder casarnos. Ya cuando tú te apuntaste aquí, ya tú estabas aquí y todo eso. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso? 20 años 20 años recién tenía. cumplidos, sí. Ok. ¿Qué tú habías estudiado en Venezuela? ¿Con qué conocimiento tú viniste para acá? ¿Ya tú habías terminado el colegio? ¿Cómo era la cosa? Sí, yo había terminado el colegio y había empezado la universidad, estudiaba leyes en Venezuela, pero no lo completé porque decidí dejar el país Sí. y eso me jugó mucho en contra. Debo decir que aquí para estudiar, incluso si quieres estudiar algo como en la matura o Hochschule Sí. o en la universidad, Sí. valora mucho que ya tengas una carrera universitaria de tu país de origen o de otro Hecha país ya. hecha ya. Okay.
no te la validan en el momento en el que quieras trabajar, okay, pero te la validan para poder entrar a la universidad. Entonces, como yo no terminé mis estudios en Venezuela, me pedían que fuese e hiciese la matura, que sería lo equivalente para nosotros en Latinoamérica como el high school. Sí, sí. No sé cómo le dirán en Dominicana. Uh-huh. Y yo en un principio dije que no, porque bueno, ya yo la tenía hecha. Okay. Yo había ido a la universidad en Venezuela, pero luego dije, ok, lo voy a hacer. Hay ciertas materias que se pueden hacer en inglés, otras en español. ¿Aquí? Sí. Sí. Si pides español como uno de tus asignaturas, pues ves clases en español y eso es una ventaja. Entonces tú llegaste aquí y tú no tuviste la mentalidad de que, bueno, yo necesito un trabajo rápido. Tú viniste con la mentalidad de seguir estudiando. Para mí estudiar era fundamental. Sí. Yo sabía, pero estaba también dispuesta en mis momentos de estudios a hacer trabajos que no requiriesen ningún tipo de estudio. Sí. Por ejemplo, yo apliqué para hacer trabajos de limpieza, sí, que no me aceptaron porque yo no tenía experiencia. Ah. Apliqué para trabajos de restaurantes, tampoco me aceptaron porque no tenía experiencia. Okay. Y mi primer trabajo fue en un centro de cuidados infantiles, okay, en el que empecé como aprendiz. Okay. Lo más básico, lo más bajo que se puede. Pero como yo tenía un buen nivel de inglés, Ya desde Venezuela y yo traía un buen nivel de inglés, me permitieron trabajar allí. Uh-huh. Y luego de un par de meses me ofrecieron un trabajo como asistente, como maestra asistente En ese lugar, sí. Y tomé mi primer curso en Suiza, que era de maestra asistente. Ok. Ese me lo pagó mi empleador. Ok. Ah, ¿por tuviste suerte ahí? Sí. Luego yo quise aspirar a ser maestra, pero desafortunadamente ese era un lugar pequeño y no podían permitirse pagarme los estudios y que yo estuviese ausente por tanto tiempo, así que tuve que terminar mi contrato allí. Okay. Para dedicarme a estudiar, sí, pedagogía. En esos tiempos... ¿Qué es pedagogía, para aquellos que no saben? Pedagogía son los estudios para convertirse en maestro o maestra. Pues yo estudié pedagogía infantil para niños de 3 a 6 años. Ok. Estudié eso y trabajaba como niñera. Uh-huh. Así ganaba dinero mientras estudiaba. ¿Ahí moviéndote? Sí, claro, porque necesitaba... Sí. Necesitaba... Suiza... En los estudios son relativamente económicos comparados con otros países. Lo costoso es la vida. Sí, 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 sí. La vida es muy costosa. Tú tenías un norte cuando tú estabas en el proceso de estudiar. Tú dijiste o tú decías en ti, quiero ser tal o quiero ser esto, quiero ser lo otro. ¿Tú sabías para dónde tú ibas? Empecé a estudiar alemán en mi primer mes aquí viviendo. Empecé a estudiar alemán. Conseguí mi trabajo un mes luego de haberme casado. ¿A qué nivel llegaste de alemán? Ahorita estoy en B2.2, que es como nivel intermedio avanzado. Ok, o sea, ya tú sabes escribir una carta, un email, todo, sin problemas. Sí, sí. Okay. Y también conversacional, que aspiro a seguir estudiando, avanzando, sí. Sí. Solo que porque trabajo ahora en inglés, sí, y... En mi casa hablo inglés con mi esposo también, pues eso me permite cierto nivel de comodidad. Ok. ¿Qué tan importante es para un latino, para una persona extranjera que viene aquí al país, el alemán? ¿Qué tan importante? ¿Es muy importante o no? Hay mucha gente que dice que no es... O sea, tú, por ejemplo, trabajas en inglés, pero según tus experiencias, ¿qué tan importante es el alemán para una persona que viene aquí a vivir? Si deseas quedarte en un grupo cerrado... que hable tu lengua materna y estar limitado a trabajos que son muy pocos, sí, que son muy pocos, que te permitan el español, pues puedes vivir toda tu vida sin hablar alemán. Pero si deseas un avance, si deseas un buen trabajo, si deseas comunicarte con la gente y si deseas construir amistades aquí,
no solo con personas que hablen tu habla, sino solo con hispanohablantes, no solo con latinos, pero si deseas construir relaciones que puedan ser beneficiosas para tu futuro, porque ya sabes que en Venezuela le decimos palanca, es como una ayuda, como la vitamina B, que le dicen en alemán. Uh-huh. Una ayudita siempre es necesaria. Si quieres construir ese tipo de relaciones, necesitas alemán. Y la gente aquí aprecia que hables alemán, que tomes el esfuerzo de aprender el idioma. Sí, porque hay uno cuanto. Que tú a veces, y eso también me quilla, que tú a veces, ¿cómo te explico? Cuando tú vas con otro idioma a comprar algo, te miran hasta raro a veces. Sí, y me ha pasado, todavía me pasa que salgo del trabajo, ya estoy hablando inglés, y salgo del trabajo y voy al supermercado y automáticamente hablo inglés, y le veo la reacción a la persona, que... En Zurich muchas personas hablan inglés y también muchas personas hablan español, pero creo que valoran que te tomes el tiempo. No importa si tienes un acento, que si tienes un acento, pues no tengas pena. Habla, pero habla, si vas a hablar con tu acento, hazlo. Las personas aprecian que te tomes el tiempo para aprender. Con el acento que sea. El acento que sea. Exacto, sí, porque que, o sea, yo lo entiendo a ellos, porque ellos se fajaron cuando vienen a estudiar alemán. Para yo tener ese trabajo, sea en un supermercado, sea en una farmacia, donde sea, para que venga otro a querer hablar otro idioma, donde dice, conchale, pues entonces yo me fajé para estar trabajando aquí, tú vienes a hablar otro idioma. Yo lo entiendo a veces se oye un chin feo, pero se entiende. Exacto. Ana, entonces ahora, ¿cuánto tiempo tú tienes en Suiza ya? Voy a cumplir 5 años en enero del año siguiente. Uh-huh. Y estoy muy feliz. Pero estoy no es tanto tiempo. No, pero estoy muy feliz y estoy muy cómoda. Cómoda en el sentido que siento que este es mi hogar. Uh-huh. Yo estoy en Zurich y siento que esa es mi ciudad. Y ha tomado tiempo, pero he construido amistades. Yo también tengo mi círculo de hispanohablantes. Tengo mi círculo de latino que amo y con los que disfruto pasar mucho tiempo, pero también tengo mi círculo de personas locales, tengo mi círculo de extranjeros. ¿De dónde tú conoces a alguien que tú dijiste, yo nunca pensé que iba a conocer una persona de tal país? Tú me dijiste que tú tienes una amiga de Finlandia. Yo tengo una amiga de Finlandia, una amiga muy cercana y es de Finlandia. ¿Y dónde la conociste? La conocí en un curso de alemán, que por eso también es importante estudiar alemán. Ah, sí, para conocer a de gente. Sí, en alemán en los cursos de alemanes conoces muchas personas, también construyes amistades. Y, a ver, tengo una amiga de Corea del Sur. También. Nos la llevamos buenísimo. ¿Y dónde también la conociste a ella? La conocí a través de otro amigo. Ok, en el Fernetson. Qué chulo. Sí, me gusta eso de ti, que tú... Sí, nosotros, por lo menos yo lo admito, yo también. Yo circulo un 80% cuando viene a Batamá con latinos, con dominicanos. O sea, un poquito colombiano y eso, contigo, Venezuela. No, antes, un chimaco lo suizo. Pero ya ahora como que no sé por qué me mezclo mucho con los tigres, con mis panas. Pero yo sí no tengo ningún problema en compartir con todo el mundo. O sea, es chulísimo conocer gente de todos los países. Pero tú tienes una ventaja, que tú hablas suizo-alemán. Schweizerdeutsch. Sí, yo me la busco. Y eso es una ventaja para ti. Tu padre es suizo. Tú tienes una conexión con el país. Yo no tengo ninguna conexión con el país, a excepción de mi esposo. Sí. Y hablas inglés con él. Sí, y entonces por eso necesito construir mis propias conexiones. Por eso necesito interactuar con diferentes personas. Porque mientras más personas tengan mis círculos, más oportunidades tengo. Mira, ¿cómo tú ves a Ana en 10 años? ¿Estará en Suiza? ¿Estará en Venezuela? ¿En Colombia? Porque tú amas Colombia, según entendí. Sí, yo soy venezolana. Bueno, las banderas, el color es el mismo, así que tengo amarillo, azul y rojo. Y están ahí mismo al lado. El corazón y amo Colombia, sí. A ver, Ana de 10, en 10 años, tengo que decir que ahorita mismo estoy bastante contenta y estoy celebrando porque me dieron mi propio salón de clases en una escuela muy prestigiosa en Zurich. Es una escuela bilingüe de habla inglesa y habla alemana, entonces yo soy maestra de inglés y para mí es un sueño estar trabajando en esa escuela. Señora, estamos hablando de que esta niña vino con 20 años a Suiza, casada con su... conoció a un chico, se casó, vino aquí. Y en 5 años, Ana es
profesora. ¿Tiene una aula con cuántos niños? Tengo 25 niños. 25 niños. ¿Y tú le das clase en inglés? En inglés, sí. A esos muchachos. A esos niños. Ay, qué y chulo. Lo que me parece fascinante es que precisamente lo que te estaba diciendo de las conexiones. Sí. A mí me consiguió ese trabajo un profesor cuando yo estaba estudiando, que me vio haciendo mis exámenes. Uh-huh. Y como me gradué con honores, pues me invitó a que vaya y empecé como maestra suplente, luego maestra asistente y para este año me inauguro como docente principal. Ay, pero qué chulo. Y me da mi propio salón de clases. Sí. Ah, para que tú veas. ¿Cómo te dicen los niños? Teacher Milan. Mrs. Milan. Mrs. Milan. Uh-huh. May I go to the bathroom? Yo decía así en Santo Domingo. Bueno, señores, Ana, yo quiero que tú me le mandes un mensaje a todos esos latinos, tengan la edad que tengan, que llegan a Suiza y quizá en el primer momento, en el primer año se sienten un poquito down, que cónchale, que no se encuentran, que no se sienten. Dámele un mensaje. Tú solamente tuviste tu pareja. Yo conozco gente que llegan a Suiza, que tienen tíos, tías, familia, toda clase de gente, amigos y todo. Y a veces se sienten un poquito como cerraditos, no quieren integrarse. No sé, ¿qué tú me le puedes decir a esa gente? Primero que es normal que se sientan solitarios, es normal que sientan que están pasando por un proceso difícil. Agarren eso que sienten y transfórmenlo en una fuerza para perseguir aquello que desean. No es fácil y tienes que aceptar que estás en desventaja. Las personas que han estado aquí en Suiza, que nacieron en Suiza, pues hablan el idioma, conocen gente y se han estado preparando por mucho más tiempo probablemente del que tú te has estado preparando. Así que no compares tu proceso con el de esas personas. Compara tu proceso contigo mismo y trata cada día de trabajar, así sea un poco, en esa persona que te visualizas. Si ves este como tu hogar, pues construye las paredes de tu hogar. Construye amistades, relaciones, estudia, trabaja, envuélvete en actividades como deporte, música, algo que te ayude a sentir como que esta es tu casa. Una vez que la visualices como tu hogar, todo se va a hacer más fácil. Va a dejar de doler tanto extrañar casa y vas a poderte enfocar en lo que tienes aquí y ahora, que es una gran oportunidad para surgir. Bueno, señores, Ana ha dado el mensaje. Yo creo que esto puede ayudar a mucha gente. Si tienes a un amigo que le sea útil este video, compárteselo. Comenta aquí debajo qué te pareció este conversatorio corto con Ana. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Instagram, Escándalo Show Suiza. Aquí debajo, el Instagram de Ana. Y nada, Ana, gracias por venir. Gracias por tu mensaje. Gracias por ser una latina ejemplar en este país. Y fuego. Yo creo que vienen más videos contigo. Contigo tenemos mucho de qué hablar. Y hay que darle para allá. Así que un placer estar aquí. Espero que la información les sea útil. Fuego. Entonces, Ana, muchísimas gracias. Venga, tío, que ya está.